Ahora van a volver la clasificación. Barcelona en el Benoucil en el octavo puesto. Ya camina de la promoción a la ascensa tercera división. Veguem que había Machante 45 punts y el Benoucil 37. Ya próximamente el tenen casi a los nuestros peus. Lo que deseen a la Liana y al Borbonense que isquen pronto de esa zona a un centro bien. Atención, tienen conexión. 3, 2, 1, conexión en Puzol. Hola, muy buena matinal. Así es el camp del Puzol. Las nuestras cámaras se han desplazado así para transmitirles a ustedes este partido de hoy, de la regional preferente en el equipo del Puzol y el Athletic Club de Nuevo Siglo. El matil tenemos algo chelat, algo humit, consecuencia de las pluches que están cayendo en esta noche. Vemos así a los dos equipos que están haciendo ejercicio de precalentamiento. Esperen que se calcen prou porque el ambiente de hoy es algo chelat. Vemos allá al fondo el Athletic Club de Nuevo Siglo, frente a algún ejercicio de precalentamiento. Mientras a esta banda ven al Puzol, también frente a algunos ejercicios de precalentamiento. Esperen que tengan un partido vistoso y un buen espectáculo deportivo. ¿Vale? Sí. Próximamente les diremos las alineaciones de los dos equipos. Así vemos a un aficionado que ha venido así a ver el partido. ¿Cómo ve usted el partido de hoy? El partido de hoy estará muy mal, porque el terreno está muy encharcado así y no podrán jugar bien a Brasil como está jugando hasta ahora. Esperemos que el terreno no impedisca la deportividad y que demos un buen partido para los espectadores que nos están mirando. Pepe Melià que va mirant els seus pupilos com van entrenar. A mi si podem fer unes preguntes. Pepe, bon dia. Bé, avui el partit. Avui veig el partit difícil, estem enratxats. L'equip està amb molta moral. Venim a per el partit, a guanyar-lo, per veure si continuem la ratxa. Però el veig difícil. Pepe, si avui guanyem, ja quasi el Benoucil pot pensar en la possible promoció d'ascens a segon B a la pròxima temporada? Bueno, el Benoucil que vaig acomplint en la seva obligació, que és anar guanyant partits, i en això pensarem un poc més avant. D'ací tres partits, quan si guanyem avui, li guanyem al Benicarló, entonces podrem anar pensant ja en cosetes. La gent per al pròxim partit està en dispensa. No se sabe exactament si se juga diumenge o dissabte. Ens podria aclarir aquest tema del pròxim partit contra el Benicarló? El partit degut al Tren Fallero, que serà el diumenge que ve, serà dissabte a les 5 de la vespre. Què li diria a la gent perquè coneixi el màxim sabor d'aquest Athletic Club de Nuevo Siglo renovat i potent i en aspiracions a Pagamunt? Bueno, l'equip ho ha canviat totalment. Entonces, el que esperem és que si avui traguem els punys, el dia de Benicarló sí que necessitem l'afició. Algunes paraules més per aquesta afició que avui ha vingut algo així en aquest ambient gelat? Pues l'afició que està tan il·lusionada com tots nosaltres. O sigui, ha canviat les cares de tots i entonces, pues, tenim ara molta il·lusió en que creguem que no anem a perdre cap de partit. Però si el perdem, que ens continuïn acompanyant, que seguirem guanyant-los. Moltíssimes gràcies. Esperem que disfruta un bon partit i que l'afició eixi ben contenta del partit d'avui. Vem a l'Athletic Club de Nuevo Siglo, que està a punt d'eixir al terreny de joc.
estan fent les últims preparatius, vam també el trio al Vital, i pròximament a la Unió Deportiva Puzol, que seguidament deixarà també. Mentre vam ací diversos xuts, ací, al nostre costat fent d'aquestes plecantaments. Mentre sentim una interferència d'una emissora local. Vem ací a l'Atlètic Club Brasil, que està preparant-se per eixir del terreny de xoc. Tis l'Atlètic Club Brasil, l'aspirant a la promoció de ascens a tercera divisió. Esperem que avui l'Atlètic Club Brasil volgui un partit ben concordiat i amb d'entusiasme d'ambient. 5, Néstor. 6, Miguel Ángel. 7, Javi Sardo. 8, Rubén. 9, Quique. 10, Luna. 11, Olario. Suplents, José Enrique en el 12. El 13, José Antonio, portero suplent. El 14, Rogelio. El 15, Román. El 16, Vicente. Entrenador, Manuel Delgado. I vem allà al fondo que la Unió Deportiva Puzol està eixint en aquest moment al terreny de xoc. Polo, 3, Baltasar. La Unió Deportiva Puzol ve 5 pantalons negres i camiseta a ratlles roges i blanques. 8, Pedro. 9, Fonsi. Saludant en el terreny de xoc a la seva afició. 11, Alfredo. Suplent. En el 12, Pepe. 13, Perete, porter suplent. 14, Asensi. 15, mentre dèiem ací a l'Atlètic Club Brasil en el seu uniforme real. Entrenador, Enrique Basauri. Arbitrarà el partit el senyor Layunta Rodríguez, Gandia Corral i García García. I veiem com el trio arbitral és al terreny de xoc. Se prepara per aquesta partida d'avui, va demanar-li als capitans que vagin al terreny de xoc per fer la cara i creu de tu tires primer, jo elegeix camp. Posarem a dir les alineacions. Amb l'Atlètic Club Brasil, amb el 1, Peiró, 2, Guerrero, 3, César, 4, Edu, 5, Néstor, 6, Miguel Ángel, 7, Javi, 8, Rubén, 9, Quique, 10, Luna, 11, Alario. Com a possibles sucessions, en el 12, José Enrique, 13, José Antonio, porter suplent, 14, Rogelio, 15, Román, 16, Vicente, dirigit i entrenat per Manuel Delgado. I per la Unió Deportiva Puzol, abren el 1, Andrés, 2, Polo, 3, Baltasar, 4, Goyo, 5, Santi, 6, Ferrer, 7, Luján, 8, Pedro, 9, Consul, 10, Montero, 11, Alfredo. Possibles resolucions, 12, Pepe, 13, Pérez, 14, Asensi, 15, César, 16, Juan. Entrenats pel Basauri, l'ex-valencianista. I en aquest moment comença el partit, en aquesta matinal d'avui, algo xerà i algo fresqueta, on està caient una llovizna que esperem que no entretuix cap al partit. Mentre vam ací a diversos aficionats del... Ací vam diversos aficionats de Benaucil que han vingut ací a veure aquest xerol d'avui. Tregut la banda que ha tregut el Puzol i intervenció de Peiró que és de puny.
Luna. Luna te el balón y la pasa a Miguel Ángel. Miguel Ángel se da un chuor y la pasa a Néstor. Néstor a la diosa y te aúra la banda que va a traure en la Unión Deportiva Puzol. Que viene hoy en el periódico Bravo. No, va a traure, no, el señor colegial de pita falta, falta que traure Rubén, Rubén Juna. Y seguimos el choque, seguimos hacia avanzante, uno contra ataque de Benocil, y falta, falta nuevamente, que va a traure César Miguel Ángel, César o Miguel Ángel. César, para que vaya a traure. Sí, efectivamente, trau Miguel Ángel, cabeza de un defensa del Puzol. Y trau la banda que va a traer la Unión Deportiva Puzol. Algún fallo en la transmisión, disculpen las anomalías, pero la chlor de Wimmer dificulta el pronunciamiento de algunos dígitos orientativos. Vemos una nueva falta que va a traer la Unión Deportiva Puzol. La trau por la banda al seu compañero y el balón se echa fuera. Traura la banda que va a traure Guerrero. Guerrero y la pasa a César. César a Guerrero. Y de tú a tú el balón. Aquí el balón para César. César y le van falta a Javi. César para traure esta falta, la trau para este chuor. Ahora si se ve el primer córner, y efectúa el primer córner del partido. Se ha traído corregente este córner que Javi en Nova Pereira, Edu. Rubén impugnaba por ese valor que es tallate per Guerrero. Traura la banda que va a traure. Se trau y de banda a banda, este de banda del Puzol a banda del Benocil. Ahora el quinchuor va a traure. Guerrero, Guerrero trau esa posición y la intenta pasar a Juna. Juna no arriba, arriba Quique, no arriba, arriba Rubén, Juna, Juna se ve para que sí, Juna te el balón y la pasa a su compañero Rubén, Rubén a Néstor, Néstor a Edu, Edu a Rubén y tire porque me toca. Veía desplazar a Juna, la agarra, no la agarra, sí que la agarra, la par, no la par, se para que en el área y el balón ahí la pisa. Balón para Néstor. Néstor va a traer esa traura de banda. La trau para Miguel Ángel. Miguel Ángel y le fan falta el señor colegial la pita. Ahora quien chuta esta falta para que siga Juna. Juna Rubén. Rubén para que vaya a chutar esta falta. A unos 8 metros del área, de la raya del área. Y való al guardameta Andrés, ¿eh? Andrés y la paz a Polo y en ese momento no vamos a pedir ningún Polo y való que da shit, ¿eh? Efectivamente traigo la banda que va a traure el Benocil. Néstor, Néstor va a traure esta traigo de banda, la trau para Miguel Ángel. Miguel Ángel se intercedice, intenta rescatechar, intenta fijarse en el área. Alario se impugna en prisa, balón.
el valor que no cabe en l'olla y el valor que se despeja del perol. Y paló a Peiró. Peiró intentaba a Larios. Arriba, no arriba. Y paló para Quique. Quique impugna en prisa. Paló. Larios. Guerrero lucha en prisa, que se importa Edu. Edu para Alarios. Alarios para Rubén. Rubén y la pasa. Intentaba pasarla a Miguel Ángel. No, intentaba pasarla a Javi. Y el chuta sigue más allá. Y trabula la demanda. Se va para la Unión Deportiva Puzol. Mema y una y en ese contraataque. Tenta fruto o no tenta fruto. Y tragula de banda. Tragula de banda. Cáceres Polo. Intercedite. Per Eru que tira de nuevo. Tragula de banda. César empunó en prisa Polo. Y corne, primer corne de la Unión Deportiva Puzol. Balón que despejate en capa. El Miguel Ángel, Miguel Ángel y le fan falta. Le fan falta y tarjeta. Primera tarjeta del partido. A este chur que se mueve para calle. Hola. Falta que va a traure César. A los 8 minutos 49 segundos. César va a traer esta falta, la trau, corregent, la dispara y la escambre se creen sin objetivo. Vale, 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 pa' aquí. Falta, esta ya falta al revés, ¿eh? Y en este momento no va a falta que va a traer la Unión Deportiva Puzol. Se trau, entonces, y en este momento vemos un arte aficional que arriba en este momento, ¿eh? Balón para la banda. Señores, señores, disculpen si no me si la cámara se me echa o no se me echa, pues esté en una posición no muy apta de comentación. Y falta, falta se vega, a favor de bueno, el que va a tabla, Rubén, así a televisionate, que ve, va casi, ¿eh? Una televisionate, y así dos aficionados meses, que ven para casi, ¿eh? Esperen que el presidente de la Escuela de Fútbol nos diga algún resultado de la cantera Chuachair. Falta, falta Crafet Luna. Falta. Despeje de Javi y el balón que no arribaba a Quique. Rubén tirándola a Bore, que sigue el señor Línea. Segura de banda, así un aficionado que es para que sigue. Néstor, Néstor, otra vez esa falta para Yuna, Yuna para Miguel Ángel, Miguel Ángel chuta y el balón a banda, primer chute porta a los 10 minutos.
de consecuencias de la de Porta y valor no por Miguel Ángel. Miguel Ángel impugnante y Guerrero. Guerrero arriba sí que arriba, efectivamente remacha para que el seu compañero Miguel Ángel remache. Valor no que se importa Miguel Ángel. Miguel Ángel traure banda, correguente para Larios. Larios asbara y el campo está rebaliz y valor para pan esto. Y falta que le han fete casi del área ayuna Néstor. Vaí que va a traure Eduardo, efectivamente Eduardo va a traure esta falta y la pasa Eduardo a Néstor. Néstor va a ver para aquí, Néstor para aquí que no arriba. Rubén para Larios, que Larios no arriba. Esperen que este segundo par tenga mejor posición de cámara. Pues así, entre la chero que está frente. Y el señor colegiado acaba de pitar pasos del portero. O cesió, creo que. Cesió, creo que en capital del señor colegiado. Falta indirecta din del área. Ahora que iba a chutar esta falta indirecta. Estampa posible en remache. Rubén. Miguel Ángel. Aladios. Javi. Trau, señor colegial, digo que se retire un poco más de la barrera para acá, que no tenga tiempo reglamentario. Ahora tira y fuera, fuera que va a traer la de Porta, que va a traer el guardameta Andrés. La planta Andrés para que el seu capità la chute. La chuta ya vuelve para aquí la enrifat, para Rubén en punta en prise valor, Alarios, Miguel Ángel, Alarios, y Néstor que no arriba, ahí se valor, que el valor se ve para que hemos atroz. Y Yuna. Yuna empuña en preise valor. Yuna y la pasa va a Larios, que Larios no arriba. Álvaro en posición para su compañero. Y al fan que movemos a trozo. A Larios para Yuna. Yuna, Larios. Y buena intervención de Andrés, Miguel Ángel, Rubén y valor para el guardameta Andrés. Buena intervención porque el balón andaba para el perol, pero no volen, no buscar caldo de esta perola que ni ha de hoy. De nuevo un contraataque del Puzol. Y recordemos digan que la nuestra posición de comentaristas no es la ironía. Traigo la banda que ha traído Guerrero para César. César para Rubén. Rubén acostante y se való. Allí en el mid del choc. Eru y Néstor. Néstor la pasa corriente a Larios. No arriba, sigue arriba. No arriba, no arriba. Arriba. El guardameta Andrés. Andrés y la pasa a Polo. Polo y Kiki luchan y se való. Se la importará Yuna. Yuna
y trago una demanda para la Unión Deportiva Pozol. La temperatura es baja, así que calculemos que estaremos entre 8 grados más o menos. Y falta café y una. Y de falta a banda y tire porque me toca. Va, Taure Néstor. Efectivamente, Néstor Bastaure está seguro de banda. Das al minuto 07 segundos. Empata Saro en el campo parroquial del Pozol. Y de nuevo Taura de banda, que Bastaure el Pozol. Trau Polo está seguro de banda. Polo Payuna, intercedido por es Néstor. Néstor y la pasaba corriente a Yuna, que hoy ve este chur, que tiene muchísimas ganas de chuarte. Hoy fica ganas para poder marcar algún gol de mes. Yuna, uno de los máximos goles de la temporada pasada. En el partido de hoy, gol de Mozaro. Yuna, Quique empujante, pero ese balón que se le va a recibir para Rubén. No, para el Pozol, y falta que la acaben de fe a Miguel Ángel, el 0 con capital contrario. Miguel Ángel la tengo tentada y veremos lo que pasa. 18 minutos 28 segundos, empate a cero en el parroquial de Pozol, así la nuestra unidad móvil que se encuentra así. La nuestra unidad móvil la semana pasada se desplazó a Burgana para poder transmitiros a vosotros el partido del cual el Benoucil guaña 0-2 en Burgana. Al arribar a la población de Benoucil, la cinta va a ser entregada en manos de confianza y la cinta va a ser secuestrada. Sí, efectivamente, el partido se no lo han podido ver porque la cinta va a ser secuestrada y no va a arribar a las nuestras manos hasta el divendres a las 9 de la noche. Esperen que no nos secuestren más los partidos y que vosotros puguen ver el partido. Esperen que vosotros en esta semana puguen ver los partidos entre el Burriana y el Pozol. O sea, Burriana Benaguacil y Pozol Benaguacil. Recuerden que el Burriana ahora era el primer o es el primer y el Benaguacil va a ganarle allí en un clar 0-2. Mientras tanto entren en 0-0, así en un camp gelat, humit y nebrucines. Aún la chinol nos afecta a todos. Mientras tanto, esta tabla de banda que se la importa Miguel Ángel. Miguel Ángel Guerrero a Villatret y Miguel Ángel será corne, no será, no, tragura de porta que va a traer el guardameta Andrés. Andrés la pasa a Miguel Ángel, que es la intercedida, ¿vale? Sin el contraataque, ¿vale? Ahí no. Quique se intercedaba para que en delada, que no pudo ser el remache. Pero ahí ni a una nueva tabla de banda que va a traure Yuna. Yuna no. Néstor va a traure esa nueva tabla de banda. Néstor seguramente para Yuna. Para Yuna o para Rubén. Para Yuna. Néstor impugnant cerca de Chauno, cerca de Chaval el segundo arribat, i el valor pel Pozol, que és intercedit per Eduardo Miguel Ángel. Vem un nou contraatac del Pozol. I el perill que és d'ahir, mentrestant, si és així la pluja, a comença a ploure en el camp del en el parroquial del Pozol de nou contraatac de Benaguacil i xut a porta. Mentre tal vem a un xut del Pozol ha tingut en el terreny de xoc. El senyor col·legiat demana l'assistència del massajista. Vemos alguna estrella que está fuera de masajista, un chulo del Pozol.
Castelló del Brutal està format per la Junta, García i Rodríguez. De moment, bé. Se recupera el xor i va treure el guardameta esa segura de segura de porta. La trau pa Javi, Javi i de treure de porta a treure de banda que va treure Guerrero. I se contraatac de Quique, Quique arriba, no arriba, Rubén, ahí té el baló, Miguel Ángel i de nou tira porta fallit. Quart tir de porta del Ticlub Benocil i nova treure de porta que va treure Polo. El portat i l'ha plantat i l'ha regat i la dispara Polo. Polo arriba a la lluna, ahí està. I falta que pita el senyor col·legiat. Ajuna. Vem a este xor del sol traguent esa falta. Baló intercedit per Guerrero. Lluna pujant per ese baló. Lluna avançant. Lluna cercateja uno. Cercateja el segon i la passa a Larios. A Larios arriba, no arriba. Sí que arriba, no ha arribat. Traura de banda que va traure la Unió Deportiva Pujol, que la passa al seu guardameta Andrés. ...23 minuts, 50 segons, empat a 0 en el parroquial de Pujol. Quique empuna en pesaló, Lluna. Eduardo Perisabalo, que es rechazado por Lluna, pero Rubén y la pasa va a Quique o a Larios, que arriba de las dos, el que arribe, buen arribador será. Y el balón para este jugador del Pujol. Efectivamente, fuera de banda a favor del Benocil, que sabrá Néstor. 24 minutos 36 segundos. Empat a 0 en este partit. Gelat, de fred, però ambientazo de xoc. Bé, estem mirant un espectacle intercontinental de xoc. Quique veu desmarcat a Miguel Ángel, no veu a Guerrero per la banda. És intercedit per un xoc del Pujol. I César Alarios i el baló a raó de la porteria d'Andrés. 25 minuts 20 segons, empat a 0 en el parroquial de Pujol. Mentre els arribem a un aficionat de Benocil, que estan calentant-se per poder eixir en aquesta segona part. I fora de xoc acaba de assenyalar el senyor Línia del xoro Alfredo. Se está ocurriendo este fuera de choco y Miguel Ángel la pasa, intenta pasar a Juno, no arriba y el balón para Javi. Miguel Ángel en chut horizontal perpendicular intentaba enviar el balón para Calolla, pero el foc estaba apagado. En este momento no se puede hacer ninguna perola. El guardameta Andrés se va a perder el balón. Segurament la plantarà perquè algun rematador la remate. Així hem ajunat.
a Néstor, César, Edu y a Testuor, imposible rechazo de esta segura de porta. Cetau, Corregent y Balopa de porta a banda y se pegaba pal Puzol. Y allá ven allá al fondo al personas en paraguas. ¿Qué volví de yo? Que cuando uno trae el paraguas es que plow. Sí, efectivamente, César. Para Quique, busca ese balón, no arriba. El Perey está ahí. El Techuor sin tercer para caer en el área. El Perey. Pero ahí estaba Eduardo. Eduardo y Rubén. Traguente al balón, que la pasa a Quique. Eduardo para Alarios y Alarios para Guerrero. Guerrero en pronto empieza a balón y que ahora empieza a hacer la cogida. Traguro de banda para el Benoucil. 28 minutos y 5 segundos. Trau Guerrero, esta traguro de banda. La trau y falta petats. El señor colegiate, la junta. No, traura de banda. Hola. Así ven a traficionar en el día de hoy. César implante ese balón y el balón anirá a aquí, a este. Y corne, según corne que va a traure la Unión Deportiva Puzol en esta primera parte. Vete tan chilán les mans. ¿Qué pasa en este corner? El balón anirá al Perol. El Perol no n'hi haurà foc, o sí que n'hi haurà foc. Ho veurem en uns instants. Mentrestant, ahí está toda la gente. Y ahí ho hem vist, per milions i més decimes de centímetres, el balón ha sigut transportat a l'altra banda de la porteria. Menos mal que el balón ha eixit d'Issa Perola. Seguramente Peiró, el guardameta del Atlético de Brasil, la plantará y no hará falta regarla porque el campo está algo humilde. La disparará y Bolín, quien rematador, la esperará. Efectivamente, en carrereta, se prepara, mira, en un hoy mira un chur, en otro mira la chur, la mira y la pasa Quique, que le pasa a Alarios va Javi. Javi. Vem a Javi que el balón traura de banda a favor del Athletic Club de Nuevo Cil. Traura Guerrero. Guerrero traura esta traura de banda. Trau en perpendicular a Miguel Ángel, que es impugnat por un xor del Puzol y de nou corne. Corne a favor del Athletic Club de Nuevo Cil. 30 minutos, 10 segundos. En esta matinal de hoy, algo chela y fresca. Javi va a traure este corne. Volem sin algún rematador que remate a la portería. Y el balón se va a perder del travesán del guardameta Andrés. Mientras así ven al director, al presidente de la escuela de fútbol de Benoucil en compañía de la seva filla. Y una arriba, sí que arriba, efectivamente, para el balón que mueve para que nosotros. Ahí está. Néstor, el balón que empugna per Néstor, nos ha pegado a nosotros a la pata de la cámara. Javi. Y el balón que lo ven ahí, para Yuna para Rubén. Rubén de nuevo para Yuna o para aquí. Para Miguel Ángel, para Néstor, para Alarios. Alarios y el balón que se va para casi. Va a traure Néstor. Néstor va a traure esta traura de banda. La trau para Rubén. Rubén mira aquí, mira desmarcada y el balón para Néstor. Néstor para.
contraatac del Puzol y para falta de Néstor. El short se va para Carins y Néstor le... Yo sé que sí. Y el árbitro le ha pitado y yo también. Ven a Larios como posible barrera de esta falta que va a traer Pedro. Pedro va a traer la trau. Va Quique. Quique, veure marcata a Larios, le arribará, no arribará, sí que no, que no. Y baló para Rubén. Rubén para Yuna. Yuna para Larios. A Larios. A Larios de nuevo. Va a volver para aquí. Para Quique. Quique que no arriba. 32 minutos 36 segundos. Empate a cero en el parroquial de Puzol. Trau Néstor pa Yuna. Yuna pa Néstor. Y de baló a baló. El baló pa, pa el Puzol. Eru, Eru pa Quique. Quique para Larios, Larios para Quique y intervención del guardameta Andrés. 33 minutos, 13 segundos. Empate a cero en el parroquial de Puzol. La nuestra unidad móvil se ha desplazado así para que ustedes puedan ver el partido de Wii. Baló para Yuna. Yuna. Para Miguel Ángel. Miguel Ángel para Javi. Javi. Miguel Ángel y falta, falta que fa Miguel Ángel. La nuestra unidad móvil la semana pasada se desplaza a Burriana. Después de grabar el partido, en la cinta va a ser secuestrada. Después de varias averiguaciones, la cinta podrá entrar en nuestros poderes de bandas al snow de la nit. Pero eso ustedes no podrán ver el partido. Hay un contraataque y intervención de Feiro. La gente demanda penalti, ahora seguro, no habrá seguro, esperen que no haya seguro. Pues con el salario indigente, esperen que estos secuestros de cintas no ocurrisca el mes, ¿eh? Pues a ustedes les han priorizado el vole del partido entre el Burriana y el Benoguzil. La gente espera ese partido y la cinta efectivamente estaba secuestrada. Y de nuevo un contraataque del Puzol que está ya por César. César, ahí impugnante de balón y pa. Y de nuevo por guardameta Peiro. Peiro la agarra en el Seuet Mans. Peiro trau pa posibles demás de Quique. Y Taura de banda, que va a Taure Guerrero. Efectivamente, Trau Guerrero para su compañero Javi. Javi se intercedís, la pasa, la tira al forat y rozante el Jarguer, cabeza de Quique, el balón se va a la otra banda de la portería. A las 35 y 25 segundos, la chua mezclara para poder adelantarse el Benoguzil en esta matinal de hoy. Y como les saben, digan, pues no puedo poner la cinta del Burriana Benoguzil porque la habían secuestrado. Esperen que no torne a ser china. Esperen que cuando se entregue una cinta a más de personas de confianza, la entreguen a tres personas de confianza. Y no chúen en ella para posibles intereses lucrativos. De nuevo, en vivo y en directo, así. Brice, o sea, César, Brice Baló, César, Quique que no arriba, Baló para Néstor, Néstor arribará, no arribará, usted mira, César en talla y se contraataca, Néstor, Néstor para Eru, Eru para pa Yuna, Yuna, pucha para la banda, se la va a puchangla y la pasa a, a Eru que no arriba y el Baló. Y el balón para el Puzol. Y fuera de choc. Fuera de choc de Polo.
o falta, capitán del señor colegiat. Fora de choc, Bastaure, Eduardo Bastaure, esta fora cura de choc, la trau, para posibles posiciones, Quique no rebate, y Miguel Ángel, para Javi Centerriz en el área, arribará, no arribará, ¿qué pasa ahí? A Mamore, baló molt lentamente, que ha sido despejado para la defensa del Puzol. Edu y Brisa, y el balón ahí, a ver qué pasa ahí, el balón Guerrero se la importa, acá en Depore lo que puede ser el primer gol del Puzol. Guerrero, una buena intervención de Guerrero, y falta, y tarjeta groga para Polo, que demanda la presencia del masajista. Marín va corregent para la banda, para atender al chur que está sentada. Lluna. El frío. Vemos así al masajista y trau Eru. Eru va a traure esa traura de falta. Paquique o Larios. Quiere los dos. A ver si Miguel Ángel. Y se fan un barullo y el guardameta Andrés replega el balón. Miguel Ángel. Y Javi Cauentar Rastés. En esta creguem y balón tira de César para que siga tengut Miguel Ángel. Vemos ahí que Marín va a hacer un truco más, Tolkien Exercitation, un masaje taiwanés para que Javi enseguida pueda darse en corriente. De nuevo la interferencia, así a nostre. El propietario de un peixot que está ahí en la llum encesa. Si algú està en casa mirant el partit i té el seu peixot en el carrer o en la porta o en el tinga en la llum d'encesa, que ells que no veureu. De nou el baló pa Peiró. Peiró, ahí de nou. 39 minuts 45 segons, empat a 0. La xilor mos arrima. Quique. Quique de nou ahí. Y buena intervención del guardameta Andrés. Andrés para Juna. Juna arriba, Sica arriba. Y falta. Pedro va a traure esta falta, el balón no se taquet, pero el aire que libra. A la posible falta de barrera, Quique y Yuna, ahí está. Taura de banda, que trao correguente, Néstor, para Peiró. Peiró trau la rifa y ahora ahí sitio el número 48, que le tocará a Javi, a Larios, para Javi, el valor de nou para acá, el embollit del área. Y trau la levanta esta vega para el Puzol. 41 minutos 33 segundos. Empate a 0 en el parroquial de Puzol.
ahora dice posible rechazo y vea, Néstor Cantat en falta, Y el pedir que es de ahí, vente a ver a Eru que se queixa de un posible contornazo. Vemos ahí de nuevo el pedir y va una intervención, mejor dicho, fallida intervención de la delantera del Puzol. La trau de Peiro, esta tragura de Porta, la trau. Ahora para aquí, para posible rechazo de Quique, Guerrero y Javi, Rubén, Guerrero para Miguel Ángel ahí para Néstor, puchanga el balón para Yuna, intentaba chutar la puerta y balón para César, Néstor es Marta Alarios, que no arriba, por si arriba Yuna, sí que arriba, por si la... Y no, traura de portal y sabía ishit el balón, pero 12 centímetros al balón y sabía ishita Yuna. Y el señor colegiat pita tragura de Esparta, que la traurá el guardameta Andrés o Polo o Jaime. Ven que es Jaime el que trau esta tragura de Esparta, la trau para posible rechazo de Miguel Ángel. 43 minutos 53 segundos, estem chelach. Quique impugnant per ese valor, Quique, y la pasa al joc de ningú, y valor a corne, tercer corne, que va a traure l'Atlètic Club de Nou Cil, traurà Javi seguramente. 44 minuts 15 segons, esperem que no se les compte molt perquè així ten xilats i mos agradaria calentar-se un poc. Intervenció, ahí ho han vist tot, valor tragura des de la ratlla. César, per ser el guardameta, Peiró, que és brinclant el valor perquè pugui ser despejat, doncs el valor se quedava entre ningú. Total, el valor es va traure de banda pel Puzol. Valor de nou, a veure per aquí. El valor... Ahora no contraataque del Puzol. Ahora. Y tragura de banda para el Puzol. Polo va a traure esta tragura de banda. La trau y en despeje Yuna. Yuna. Alarios. Traura de banda que va a traure Santi, Santi y posible rechazo de Yuna, Simón, Yuna, Edu, Quique, Javi empugnant per ese valor, y Quique también, que de los se la emportará, veurem qui se la emporta, falta, entre pi y pa, es una colegiat, pita, falta. 46 minuts 4 segons, estem xelats. Va possible rechaz de falta, Quique, i ho veiem ahí. Miguel Ángel puxant ese valor. A veure si Javi arriba, a veure si arriba Yuna, i fora de xoc acaba de pitar el senyor col·legiat, abans del banderí, allí... en alt, i targeta groga a Yuna, per protestar, eh?
46 minutos 53 segundos, tarjeta a Juna para protestar. Se va a traure esta traura de fuera de choco. Se trau o sin algún remache. Despeje de Miguel Ángel, Baló para Rubén, Quique, Y baló que va a traure Juna, Es estés Alarios. Alarios estés en Tarra. Señor colegial demanda la presencia del masajista. Va a traure Néstor. Néstor va a traure esa traura de banda. La trau para su compañero. Y final de la primera parte. Aún se arriba a un empat a cero. Empat a cero. Así, esperen que aquí disfruten de esta primera parte. Y si la conectaremos en la segunda parte. Así a varios aficionados que han vingut en el camp de hoy. ¿Vostè com ha vist el partit d'avui? El partit d'avui jo el veig que podem marcar en qualsevol moment. I el partit el portarem a casa 0-1 o 0-2. Algú m'ho pot donar el resultat de la cantera d'ahir? Señor presidente, ¿me puede ir el resultado de ahí, de la cantera? Sí, a la afición. ¿Qué resultado que dones? Todo el que sapia. Todo el que sapia es el Aleví 7-1, el infantil 9-1 y el cadetes 12-0. ¿Me puede ir algo para que la afición, que ni a mucha afición que no se han que me lo tiene en una escuela de fútbol, venga el más apoyada a esos chiquets que están ahí cada semana chuante? Y ahora tú, que vengan en masa, que vengan en masa. Pero no puedo picar. Para remasar y aplaudir. Sí, hombre, para reparar y a chugar también, y a dependre. Muchas gracias. Tenemos una foto, Ferrere. Ferrere. Así ven dos aficionados que se troben así, ¿Cómo vemos el partido? Yo, de momento, un poquito complicado. De momento. Pero me parece que guanyaremos. ¿Y vos, cómo va el partido? Igual que el meu cuñado. Bé, veiem com en aquest moment t'ha xingat el tic un auxil i el terreny de xoc en tàstic un part. Canvit per part dels equips, ni pel Benaucil ni pel Pujol. Seguim l'empat a 0. Vindrà el gol, no vindrà, ho veurem en uns instants. I com havíem sentit el president de l'escola de futbol de Benaucil, els nostres equips ahir guanyaren per golejades. Si vostè vol veure més gols, vinguin el pròxim dissabte al Barranquet de Benaucil. I, entre tot, anem a dir-los que el pròxim dissabte l'Atlètic Benaucil jugarà al campionat de Lliga a les 5 de l'esprà. Serà antes de partit perquè en el diumenge se farà el tren fallero en Benaucil. Va a traure Quique Hilarios.
un canvit, bueno, sí, en el Puzol vemos un canvit, eh. Y comença esta segunda parte, que será o no será, ho veurem enseguida. Mientras vemos ahí una nueva intervención del guardameta Peiró. Así ven a tres aficionados, eh. Y estem ya en directe. Falta que bataure César. César la impugna para que nazca rematador. Ahora a Javi Guerrero. Javi, y tallat per César. Han vist un efecte de cámara. Así estem algo menos chelats que la primera parte. La posición tampoco es la concretiva. Pero esperen que conforme pasen los minutos, la gran exposición haciendo el terreno de choco. Mientras están, siguen diciendo, está cayendo una llovizna no muy alegre. Y de nuevo contraataque del Puzol. Ahora es una contraataque. Y balón raer de la portería. Tragura de porta que parte ahora el guardameta, pero. Peiró te trae una de porta, vuelve para aquí, para Javi, arriba, sí que arriba. Y balón de Eru para Peiró. Peiró la dispara para que Yuna la remate. Yuna. Peiró se nis de la seguaria en el balonet entre les peus y la pasa, intentaba pasarla a Javi. Javi, Miguel Ángel, Javi. Y penal, corne, efectivamente, corne. Primer corner del partido, que va a traure Javi. Javi trau. Quique, tots impugnant pel valor i el valor que se'n va, pa' que un se'n va. Miguel Ángel, pa' Javi. Javi. Miguel Ángel impugna en prisa valor y recordem, empat a 0, así en el parroquial de Puzol. Es
recordem que la nostra posició de comentaristes i de càmera no és molt concretativa. Va traure Guerrero, Guerrero va traure este traure. De banda, la traupa Javi, eh? Rubén vol per aquí, Rubén per intersecció per la defensa del Puzol. Eru tallant i se contraatac. I baló fallit de la delantera del Puzol. Passe. Pa tots, tot el que vulguin. Estan tots ahí. Acabem de veure un nou contraatac del Puzol que busca ese golet que li dona la tranquil·litat a la seva afició. Mentrestant, vem ahí Peiró, que va plantar-la i sense arrecar-la la va xutar. La dispara, vole pa... pa aquí. Pues el baló per aquell. Guerrero, Guerrero se l'emporta. Javi, Miguel Ángel pa... Alarios que arribava, no arribava i el baló pa... Rubén veu a Junar desmarcat i la intenta passar, no arriba i de nou contraatac del Puzol. Tragura de banda, esta vegada pel Benoucil, que va traure Néstor. Trau Néstor en rechaz pa Néstor, de Néstor a Néstor i Quique que li fan falta. Esperem que l'oratge mos puga seguir la transmissió, pues el temps no està molt organitzat i no sabem si l'àudio mos podria efectuar la transmissió. Vem a César que va traure esta falta, la trau. Rubén i de nou a César. César pa Juna. Juna. I s'havia escapat i baló a banda. Contraatac del Puzol que és rechaçat i se l'emporta Rubén. Rubén i... ahí no passa res. Pa Miguel Ángel. Miguel Ángel pa Javi. Javi... i la penjava perquè fos a rematar Quique, però la intenció, la paret no pogut ser lluïda. N'hi ha un tobó en la paret, que la paret ha tingut de rectificar-se sense poder ser lluïda. I falta. Falta que li han fet a Quique. A 3 metres, 11 centímetres, bona posició perquè César dispara d'ahí. La dispararà César o qui la dispararà? No, creguem que no, creguem que va dispararla o Miguel Ángel. O Rubén, o Javi, qui de les tres dispararà, au si ho adivinen, el primer que ho adivine té per a mi. Miguel Ángel o Javi, Javi o Miguel Ángel. Qui de les dos la dispararà, el que ho adivine per a mi tindrà. La falta ha sigut treta de conseqüències i Javi ahí està. Bona intervenció d'Andrés, el guardameta del Puzol. Vem Andrés que la xuta, esperant que el seu company la remaxi. I ha sigut remaxat per Rubén. Tragura de banda que va traure el Benoucil. Va traure Néstor. Néstor, oren pa aquí, veu desmarcat a Juna. Juna se fa un tílic open leaf i pa Quique. Quique que no arriba i el baló pa Miguel Ángel. Miguel Ángel intentant entrar entre dos.
ahí van Vistoto, el señor colegiativo, así no pasa Reyes, no pasa más Reyes, no queremos. Acaba de pitar fuera de choco, que está un César corriendo, César para pa Quique, y falta tarjeta, según tarjeta para el Puzolo. Un minuto, 10 segundos. Seguimos el empate en el parroquial. Aquí está el Pau, ahí ya lo sabe. ¡Net Pau! Néstor, para que vaya a Taure, no. Sí, no, no, Néstor no. Edu, Rubén, Rubén trae esta falta para posible rematch de Alarios. Miguel Ángel y el balón al Snuggles. Esperen que no dejemos el balón al Snuggles para que se pueda forar algún Snuggles y caure Mesaudia de la que está cayendo en este momento. Andrés, Andrés la planta para que el seu compañero Polo la dispare, la dispara y abole para aquí. De traura de porta a traura de banda. Mientras allá al fondo en el banquillo del Benocil, en expectación, pues si acaso tenía algún cambio. Va Taure, Néstor, Néstor Taure está traído de banda, pa' aquí, pa' de cap a cap y tire pa' aquí. El balón se lo importa el Puzol. Contraataque del Puzol, ahora qué pasa por ahí. Y sin Guerrero, importante para lo que la pasa a Javi. Javi pa' Quique, Quique pa' Javi. Y balón a traído de banda. Guerrero, Guerrero, Traura para César, César, Guerrero, Guerrero, César y César, puchante el balón para Javi, Javi que no arriba y el balón para Edu, Edu y la pasa a Peiro, Peiro, chutante y Traura de banda que va a Traure el Puzol. Primer minuto de esta segunda parte, el Puzol empugnante el partido para poder marcar. Pero la planta y sin regarla porque el campo es algo mite, la va a rifar. Ahora me están diciendo que está diciendo el número 48, el 48 es tocar para pa César, César y la pasa a Eru, no, a Guerrero, Guerrero. El Jader de ventaja para Miguel Ángel, Miguel Ángel, Quique, Quique. Goyo, Goyo, César, César, va Montero, Montero, va Polo, Polo empuña para ese balón, y Yuna también, Yuna se va para la banda, pero voy a desmarcar a Quique, Eru, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Javi, Javi, Guerrero, Guerrero intentaba remachar para que Quique remachara. Y balón fuera. Contraataque de Yuna, de Quique y de nuevo el Puzol se emporta el balón, se la emporta para la banda. Vale.
Miguel Ángel fue un tiliting y la pasa a Javi. Javi, puchan para la banda, ahora para aquí, para Miguel Ángel. Miguel Ángel para Rubén. Y balón que se va al bar. Seguramente el balón se va a hacerse un cafenete, porque el balón también está algo chelate. Recordemos la alineación de Menosil: Peiro, Guerrero, César, Edu, Néstor, Miguel Ángel, Javi, Rubén, Quique, Luna, Alario, José Enrique, José Antonio, Rogelio, Román y Vicente. Estoy dirigido por Manuel Delgado. Quique, Alario, no se entienden, la pared no es lluvia y les falta algo de Poslam. Guerrero, Tragura, de banda. Peiro, Guerrero, Peiro y al balón para Quique, si arriba, si que arriba, no arriba, se adelanta un defensa del Puzol, para Edu, ahora sí, ahora. Y boni y maravillosa intervención del guardameta Peiro, cuando el chulo del Puzol se brilaba ya cada la portería, lo que había pudo ser el primer gol del partido, la intervención del guardameta Peiro a salvar el posible 1-0 que campearía en el marcador, mientras estemos en el 0-0. Y falta. César Palarios. César y corne, no corne del Puzol. De nou traure de banda, que va traure el Puzol, la va traure el seu company, se arriba a uno, però corne, nou corne, que va traure, no, traure de porta, que va traure el guardameta Peiro. Quince minuts més o menys del terreny de xoc, empat a 0, en el parroquial de Puzol. Va, davant de l'àrea! Juna, no, Néstor va traure esta traura de banda. Va, Juna, i se l'emporta intervenció Chuor del Puzol, Miguel Ángel, Quique, y falta, que pita el señor colegiado, de manera intervención del masajista del Puzol. Que va a traer el Puzol esta falta. Vemos ahí intervención de Néstor Miguel Ángel
César. César, Quique para el remache. Miguel Ángel, sica arriba y la pasa a Javi. Javi se interdice en el área, no se interdice y parte el balón. Balón para Larios, que queda en el 2. Intervención de Rubén. Y balón para Javi. Javi. Balón que se la importa. Intervención del guardameta y balón para Peiró. Peiró ayuna. Quique que no arriba y se la importa Santi. Luis tira y el balón que se pasecha per la perola del el balón que no va a entrar en el perol, menos mal. Balón de Guerrero. Javi. Javi y Guerrero. Y César que va a echarle esta falta. Falta que le han feito a Javi. Y César que se dispone a echarle esta falta. La trau correguen para Larios. A Larios para Quique. Quique para Rubén. Rubén y en rechaz trau la levanta para el Benocil. Néstor va a traure. Néstor, Yuna y trau la levanta. Eru. Eru, Miguel Ángel que no arriba. Eru Renou, Néstor. Falta que acaba de pitar el señor colegiate a unos 8 metros del área. Recordemos la difícil noche que a ir el Valencia va a derrotar por 4-1 al Barcelona. Para la posible barrera, Néstor, Alarios, Yuna y Valen, ¿qué pasa en esa falta? Se trau y cabeza del Benocil despejando el balón. Pero no voy a estar peligro. Peiro va a traure esta traura de porta. En carrereta, después de haber plantado el balón. La trau para Rubén. Rubén no arriba y sí que arriba Miguel Ángel. Miguel Ángel a Rubén. Miguel Ángel. Miguel Ángel vuelve a desmarcar a Javi. Javi. Y Quique y la había tirado cariñosamente a Andrés. A China en cariño no se pueden tirar los balones, se pueden tirar en opresión ZZ14. Y de nuevo de puerta a puerta y tire porque me toca. No, le
y a tocar a Peiro, Peiro, César, César, pa Guerrero, Guerrero, tragura de banda, tragura de banda, quitado el puto corriente, de nuevo a Guerrero. Guerrero, Guerrero va a traer esta tregua de banda, la vez más así, la banda de las nuestras cámaras, para Javi, Javi, después de un rhythm tú y tú, se la importa, a ver si Alarios arriba, no arriba, y balón para banda, de banda a banda, y el balón para pa Néstor, Néstor, Yuna, y el señor colegiat pita falta de Yuna. Y de nou falta. Falta que va a traure con su pa Javi que la intercedice, Alarios, Alarios se fa un clean clean y la pasa a Rubén, Rubén a Quique, Quique le van falta. Casi prop de la mitjola del partit i seguís el empat a 0 a el parroquial de Puzol. On la nostra unitat mòbil s'ha s'ha desplaçat així en un dia nubrosinat i una temperatura algo baixa. Esperem que esta setmana puguin ofrecer-los el partit del Borriana i el Benaucil. Pues después de que la cinta estiguera secuestrada, ya trobat, ya está en las nuestras manos. Mientras estemos en el partido, ya algo chilate. Seguid Néstor, Néstor pa... Y... Plancha, plancha... De Miguel Ángel y tarjeta groga pa Miguel Ángel. Per una entrada en plancha. Vemos el masajista del futbol atenguent el seu xor. Se recupera, pa que no sigui molt. I en tres se prepara pa traure esa falta. No, Goyo, Goyo al xor que li han fet. La falta serà el que traga. La trau Goyo, a veure pa aquí. Pa Eru y corne, corne, no corne del Puzol en esta segunda parte. Se trau y Peiró atrapant el balón. Bona intervención del guardameta Peiró. Chutan pa Quique, Quique arribará, no arribará, sí que no, sí, que no, que no. Y de nuevo el balón que se va para acá, el bollit del área del Benaucil, pero se intercerá per César, César para Miguel Ángel, Miguel Ángel. Ahora, y el balón y se va al cero para la banda. Tragura de porta que te abra el guardameta, pero... Yo la va a traure, esa traura de porta, la trau en la bola pa' aquí, o si pa' aquí que arriba, arriba, no arriba, y falta, falta de Miguel Ángel, del terreno de choco. Falta traura, correguen per el Puzol, intercedid per Miguel Ángel, no per Yuna, y... En
bollut que no s'entén entre el col·legiat, el públic i les jugadors, no? Valor que va traure... I valor, aquesta vegada, pel Puzol. De nou treu la banda que va traure... No, aquesta vegada falta. Falta que va traure Pedro. Pedro trau esta falta. Pa Quique, Quique que se va emportar. I falta, falta de nou. A unos 8 metros de l'àrea. País de defensa está Quique y el Arioso. Chuna y Traguro de Porta. Traguro de Porta. Peiró, Peiró que va a plantar el balón para después chutarlo. Va a traer esta chagura de porta. La trao pobre para pa Rubén, Rubén para Néstor, Néstor para Quique, Quique para Miguel Ángel. Miguel Ángel vuelve más regatar a Dios que la intercedís, se la importa. Yuna. I fora de banda, a veure el capità del seu col·legiat. Fora de banda, a favor del Puzol. Javi, Javi. Para Néstor, Néstor, para Guerrero, Guerrero, arribará, no arribará, sí que no, no que sí, y balón para Miguel Ángel, Miguel Ángel, frente un truquín, se la importa, pero intercediendo en la área, la defensa del Puzol, y se la importaba, Javi, y intervención de la defensa del Puzol, desviante el balón de la segunda trayectoria, Vem ahí un nou contraatac del Puzol, rechazat i fallit. Mentrestant, Peiró va buscant el valor. Peiró la rifa pa que Néstor, Néstor, Quique, Quique si en algún momento no arriben el sonido a ustedes, disculpen las anomalías, pues ahora y de cap Guerrero triangla a corne. No, corne que va a traure el Benocil. Para posible rechaz está ahí al adiós. Se trau. Alario, Alario puchante al balón. Se va por la banda. Quique la agarrará, no la agarrará. No sabemos si. Alario. Muy lento.
davantera i l'ha entregat a Andrés. Quin caramelet més bonic s'acaba de trobar el porter Andrés. Mentre vam assentar hi ha un xur del Pujol, concretament a Poló. Así la temperatura, creen que en este momento está sobre 100 grados de temperatura, 100 grados. Algo chelache estemos. Mientras vemos así a posible chorzo, frente a que sirve precalentamente, vemos allá. Vemos a José Enrique como posible sustitución de algún chorro. Recordemos el resultado de empate a 0 así en el parroquial de Pozol. Calculen que se me en el minuto 35 más o menos. Va a traure Lluna esa traura de banda que deportivamente Alarios y la Arona de nou al Pozol, pues la habían desviado para que siguiera este un chur del Pozol que estaba en el terreno de choc. Vale, va, ánimo. Ánimo, que falta un poco. Lluna se la intentan portar en la pasa a Larios, Larios a Lluna. Lluna ho desmarcat a Javi, que no arribarà, efectivament no arriba. Contraatac del Pujol, que està allà per César. César no despeja prou i baló pa Larios. Larios. Rubén. Pa Miguel Ángel, pa Luna, pa Eru pa aquí, Eru mira, veu desmarcat a Lluna i no l'agarra. Trau la de banda que va treure el Pujol. César Guerrero i el baló rae la porteria, menys mal que així rae. Canvit, vem canvit, hauré per aquí del se retira Néstor, dorsal número 5 pel Benevocil i entra Miguel Viz. Y entra José Enrique, dorsal número 12. José Enrique, dorsal número 12, entra per Néstor, dorsal número 5, per part de Benovocil. Y per el par del Pozol. Doble cambio efectuado por los dos entrenadores al mateix temps. Vem que s'ha retirat Polo, dorsal número 2 per el Pujol. I bona intervenció del guardameta Peiró. Seguim l'empat a 0 i la Xirol que no mos la lleva ningú. Cada vegada tenim més fred i cada vegada estem més gelats. I vem a Peiró intentar la pasada, Quique arriba, no arriba, sí que arriba, que no. De nou. I Peiró de nou. César, fuerta! Peiró pa Quique. I falta que acaba de pitar sinó el col·legiat, feta a Quique.
Vem a César que va a traure esta falta. La trau a veure pa aquí. Pa Larios. Larios. I trau la levanda que va a traure el Puzol. Contraatac de Quique, Quique pa Javi y baló a Rael la portería, baló para el guardameta Andrés, Tragura de porta que va a traure Goyo. Punterazo, nano, punterazo. ¡Goyo! Goyo trae esa tragura de porta para posible rechazo de un compañero. Ahora Dios pa Quique, que Quique no arriba, pero arriba. José Vicente tampoco arriba y Balopa, Junal, que la tira para el Puzol. Miguel Ángel pone una prisa, Baló, que no arriba. Javi, Javi. Rubén. Para José Vicente. Para Larios. Ahora para aquí. Salarios y tire porque me toca. Y baló para Rubén y tragulo de banda. No la tragulo de banda en esta matinal algo chela. ¡César! Falta contra este. Balón de Andrés, Andrés la pasa para que ahí está Guerrero, Guerrero Miguel Ángel. ¡Larga! César intercedís. Bien, Nano, bien. Venga, hombre, venga. Balón que va a traure. Aguanta. El Puzol, se trae mal Gochilachi, no puede seguir en la comentación del partido. Falta que detecta el señor colegiate. Falta que va a traure Peiro. Peiro la dispara. Para ver si Guerrero la arriba. Yuna Guerrero. Guerrero. José Enrique para la banda. Luchan por ese balón. Javi y Tragula de banda. Bataure Guerrero. La trau para José Enrique. José Enrique y Tragula de banda de nuevo, el Benocil. Rubén. Rubén. Muy bien, Ferrer. Y fuera. Fuera que va Taure Guerrero. Alfredo. Vamos, Luján. Solo. Miguel Ángel. Y José Enrique y Miguel Ángel y no se entienden. No se entienden y el balón. Falta de Miguel Ángel. Se trau corregente. Y balón para César. Tragura de banda.
además es Alario, es marino masajista en función. Se va a traer esta tabla de banda, va a traer Yuna. Yuna chao para Dios y falta, no va falta que va a traer esta de gas Yuna también. Yuna la dispara ahora para aquí para posible remache de Javi que no arriba. Eru pasa en la a Larios que no arriba. Y falta. A Larios acá hay gusto sedentar, no sé en qué va a poder ser. Ismarín a esta posible intervención. Esta falta y César balón a porta, tabla de porta que seguramente ahora pero vemos así a Javi, esperan que le venga el balón a él. También está Quique, José Enrique, Alario sale de aquella banda. Mientras tanto, pero va a traer esta traula de porta. La trau, por posible rechazo de Quique, que Quique no arriba. Guerrero, Javi. Javi se la importa para José Enrique. José Enrique se la importa para la banda. Se dice el área y el balón lentamente a un defensa del Puzol. Mientras vemos el contraataque sorpresa que es tallado por Yuna. Y falta. Y final del partit, aún s'ha arribat a la conclusió del partit, conforme s'havia començat, empat a 0 en el parroquial de Puzol. Esperen que els aficionats tinguin un bon, que hagin vist un partit agradable, no ha sigut molt vistós per la temperatura. Y esperen que en una próxima transmisión les desechamos que tengan una buena transmisión, un partido más vistoso y más alegre que el partido de hoy. Repartiment chut de los dos equipos abans del empat a 0. Haremos a ver si pueden hacer una entrevista a algunas personas. Chut de punch. Y el Benaguzil, recordemos que jugará el próximo dissabte a les 5 de la tarde en el camp del Barranquete contra el Benicarló. Esta señora, ¿cómo ha visto el partido? Muy bien, está muy bien. ¿Y esta señora, cómo ha visto el partido? Ha estado muy bien, muy helado el tiempo, que está cayendo agua nieve. Pero lo veo, hubiéramos querido ganar, pero bien, un puntito. Bien, otro día será. Muchas gracias. Hasta un próximo transmisión. El domingo pues no he tenido suerte, igualdad.
bien. Vale, va bien, ¿eh? Vale. Muchas gracias, ¿eh? A nuestra pantalla, ¿eh? ¿Sé cómo viste el partido de hoy, eh? ¿Cómo viste el partido de hoy, eh? El partido de la primera parte muy bien, pero la segunda no me agrada. Están apoderados de vosotros. Esperemos que en otro partido siga algo más mejor, ¿no? Eso que supongo. Pero otra vez ya se cuenta al revés. Pero paciencia siempre no se puede guanyar, ¿eh? Mira. Estuvo en el camp, anemos a despedir la conexión hasta un próximo partido, ¿eh? Hoy hem quedat 0-0 i esperem que en aquest partit el resultat siga més ampliat. La connexió a tenor de partit. Moltíssimes gràcies. I recordem que el pròxim dissabte a les 5 de la tarda en el camp del Barranquet de Benaguasil, transmissió en directe del partit. Atlético de Benaguasil. Esperem que tinguin un bon grat.